Antes de comenzar el vídeo, gente, quiero deciros una cosa muy importante. Y como digo siempre, apoyar el contenido gratuito, que está muy bien. A mí me ayuda un montón y lo sabéis de sobra. Dejar su like, que es totalmente gratis. Y este vídeo es muy importante que lo veáis entero, porque aviso de cuándo se venden estas cartas. Podemos tardar una semana, dos semanas o tres semanas, incluso un mes. Pero importante mirárselo, porque el profit luego, sabéis que es muy bueno. Así que vamos con este vídeo. Han llegado los TOTS y FIFA Coin te ofrece la oportunidad de comprar las monedas de la manera más sencilla, barata, fiable y segura de todo el mercado. Y si vamos a la opción de elegir 500.000 monedas, si aplicáis mi código de descuento, podéis comprobar que tenéis casi 4 euros de descuento por utilizar mi código. Así que, ¿a qué esperas? Compra ya las monedas con mi código ST5. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal. Y en el día de hoy os voy a traer una inversión para esta semana. Bueno, puede ser para esta semana, siguiente y siguiente. Pero os quiero traer algo para que esta inversión en sí, para el que tenga muchas monedas, esto es algo muy seguro y que dentro de poco tanto acaben pidiendo, incluso se acaben extinguiendo y muchas cosas, ¿vale? Puede pasar muchas cosas. Entonces, en este caso, recordad que no tenemos sobre de Toad. Entonces, la gente requerirá estos IF en caso de que los pidan en bolsas de campaña. Si sacan más, obviamente, en Toad asegurado, si no piden Toad, si piden IF. O cualquier lecciones, pick, mejoras para en búsqueda de estos Toads. Recordad que esto lo vamos a tener casi seguro. Y esto puede ser la semana que viene, la siguiente o la siguiente. Actualmente los IF están muy baratos y han bajado mucho por, pues bueno, yo creo que es obvio, por la apertura de sobres, hay gente abriendo un montón de sobres. De hecho, yo he abierto 40 sobres y me han tocado 4 IF, que son bastantes. Imaginaros a cada persona que haya abierto un sobre, o 10 sobres, imaginarse que a uno le ha dado un IF. Y tener en cuenta que hay muchos jugadores abriendo sobres y abriendo sobres y abriendo sobres. Entonces, esto es completamente normal. Entonces, por esa parte os digo, actualmente los IF están muy baratos, voy a repetir. Podéis comprobar que su precio actualmente, si vosotros vais aquí y ponéis 10.000 monedas, podéis comprobar que hay muchas cartas que salen súper baratas. De hecho, os digo, podéis fichar un montón a sniping. Si son media 81, como por ejemplo el de Hamid este, si es a media, o sea, si está media a 10.000 monedas, está muy bien. Lo que tenéis que tener en cuenta es que esto podemos tardar mucho, mucho, mucho tiempo en venderlo. Incluso puede ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Lo más común es venderlo martes, miércoles y jueves. Pero tenedlo en cuenta, esto puede pasar. Y que no vendamos los IF hasta dentro de 2 semanas o 3 semanas. Lo digo en el vídeo para que la gente lo sepa y luego no se me eche encima de super cuando vende los IF. Os digo, esto podemos tardar en venderlo 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes. Pero lo importante es que tienes una inversión hecha que seguramente de profit a muy corto plazo o a muy largo plazo. Esto, como digo, está muy pero que muy bien. Actualmente, como digo, los IF están a descarte y se pueden fichar súper, súper, súper fácil. Ahora mismo os estoy enseñando en pantalla todos los IF, ¿vale?, que tenéis actualmente en el mercado. De los más baratos a los más caros. Pero esto es real, lo tenéis en pantalla. Ok. Espero que lo estéis viendo bien, que no haya ningún tipo de molestia ni nada por el estilo. Vale, podéis comprobar teniendo en pantalla de los IF más baratos de las medias, tanto 75, 76, 77 y todo esto. Vale, podéis comprobar que las medias 75 están por 9.900, este juego que es el más barato de todo. Entonces, en este caso, esta carta, como podéis comprobar en pantalla, su precio mínimo es de 9.900. Si podéis fichar el sniping a 9.300 y os lleváis las cartas, perfecto. Que no podéis irse directamente a cosas que son mucho más rentables. Podéis ver que hay medias 81, como por ejemplo este que voy a enseñado, que lo tenéis aquí en pantalla, que ha salido por literalmente 10.000 monedas, y esto significa que podéis saliendo, 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 saliendo y saliendo, y esto es completamente normal. Podéis comprobar que su media en sí, bueno, la media 81 en sí, está por el precio mínimo de 9.900. Esto significa que si lo compráis a 9.900 en puja, si podéis, os estáis llevando pues más o menos 100 monedas de decir, hostia, pues tengo menos riesgo de perder. ¿Que queréis comprar a 10.000? Perfecto, o sea, el riesgo es cero, porque sabéis que en cuanto pidan esto van a pegar un petardazo y se ponen en 22.000, 23.000. Porque, vuelvo a repetir, no hay sobre de IF y estaríamos hablando de que se va complicando más el hecho del tema de invertir o comprar IFs en caso de que los pidan. Si no tienes IF, pues tendrás que comprarlo y tendrás que pagar 22.000, 23.000 o 24.000 monedas, lo que vayan a ponerse o lo que vayan a subir, ¿vale? En este caso,
caso también, podéis comprobar que hay medias 84 por 12.000 monedas. Si podéis fichar estas medias 84 por un precio de, yo que sé, a ver, por 12.000 salen, ¿vale? Pero están por 14.000. Si en algún momento de mañana, pasado el siguiente, podéis fichar estos sí por 11.500, porque seguramente acaben bajando más, sería buena opción, ya lo digo, sería muy buena opción. Tenedlo en cuenta, señores, porque voy a repetir: mientras más barato fichéis, menos riesgo vais a tener. Y esto sí, voy a repetir, por 11, 11.500 está muy bien, que por 12 no está mal. De hecho, en cuanto los piden se ponen en 22, o en 18, 16 o cosas así. Entonces, tenedlo muy en cuenta. Toda media 84 de IF por menos de 12.000 monedas está muy bien. Incluso diría que si lo fichas por 11.500, cero riesgo. 12 podrías tener un poquito más de riesgo, pero lo más normal es que por 11.500 no tengan ningún tipo de riesgo. Los demás IF, como digo, están caretes, las cosas como son, 14, incluso media 82 por 20, no os recomiendo. Pero si podéis fichar, pues, IFs tanto de media 80 hacia arriba, es que es increíble. O sea, todo lo que sea media 80 hacia arriba de IF está muy bien. Vamos a comprobar ahora mismo, o sea, voy a salirme aquí para afuera para que veáis si salen más cartas a descarte o si tal, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, a 10.500 monedas podemos comprobar que tenemos una lista entera de cartas a este precio. ¿Y cuántas medias de 80 hacia arriba vemos? Vemos una, dos y tres, ¿vale? Vemos tres cartas de media 80 hacia arriba de IF por 10.000 monedas, ¿vale? O sea, incluso está por 10.250. Yo lo que recomiendo es que sea, por favor, a 10.000 monedas. Y salen muchas cartas, ¿vale? Salen muchas, muchas cartas por el tema de la apertura de sobres. Si podéis aprovechar hoy, mañana, pasado, el siguiente, todo lo que podéis aprovechar, perfecto. Si cada vez que recargo sale un IF, o sea, podéis comprobar que es muy fácil de fichar. Vuelvo a recargar más de lo mismo aquí, vamos recargando y podéis ver que sale otro IF. De hecho, sale más barato incluso. Entonces, os digo, esto es muy llamativo porque sé que mucha gente estará haciendo sniping, comprando IF, empuja también se podrá. Podéis comprobar que ha salido una media 80, 10.000 monedas. Esto es ir haciendo sniping y comprando cartas, como es lógico, señores. Si no invertís tiempo, va a ser muy difícil, pero también es está la opción de obviamente ir a buscarlo. Vamos a buscar a este Cristian Espinosa, o como se llama, Espinosa. Vamos a mirar si la carta se le puede empujar, que a lo mejor solo están saliendo en el sniping y empuja y cero, pero esto se comprueba obviamente mirándolo. Podéis comprobar que empuja también se puede. Pues nada, señores, a pujar a tope e intentar llevarse las máximas cartas posibles. De hecho, en momentos puntuales de las 7 que justo se van a abrir los sobres, pues es buena opción comprarlo. Todo lo que sea descarte barato y a cero riesgo está muy bien. La gente está pujando, obviamente. Algunos seguramente sobrepujen a 9.900, 10.000, como de costumbre. Pero tenéis que limitaros a comprar lo más barato posible. Como digo, si el mínimo de puja 9.800, hacerlo, comprarlo a ese precio, porque el riesgo, como digo, es cero. Es muy cero y muy cero. De hecho, voy a hacer una comprobación. Voy a intentar pujar un par de ellos y a ver si me llevo las cartas y os lo enseño para que comprobéis vosotros cuántas monedas se pierden en caso de hacer esta compra. Hay gente incluso pujando por 10.500, que esto lo vaya a contra seguro. Incluso estas cartas seguramente me la hayan sobrepujado. Pero ahora volvemos para ver cuántas cartas nos hemos llevado. Pues bueno, he terminado de pujar, he pujado otras cartas por si acaso, pero vamos a darle al triángulo para ver cuántas cartas nos hemos llevado. Podéis comprobar que me he llevado 4 cartas y me han quitado otras 4, tanto sobrepujándome la 9.900, 10.000 y 12.500, que alguien se la ha ido la olla y lo ha comprado. Pero bueno, podéis comprobar mismamente vosotros. Yo le voy a dar a la X una vez para que comprobéis cuántas monedas se pierden por cada carta que compráis a 9.800. Y podéis ver que se pierden por 9.800, se pierden 40 monedas. Que es que te fichas literalmente 100 cartas y pierdes 4.000 monedas. O sea, ya os digo que esto es ridículo. O sea, no se pierde prácticamente nada, eso lo ganas jugando. Así que ya dependerá de vosotros de cuánto queráis ficharlo. Y estoy haciendo otra comprobación, que podéis comprobar también que me quitan cartas de este hasta por 11.000 monedas. He tenido suerte y me he podido llevar uno, y os voy a decir cuántas monedas se pierden en un medio 81. Pues en este caso, pues una media 81 perderíamos 9.882, que sería literalmente perder 18 monedas por carta. Os voy a repetir, está difícil ficharse esta carta por 9.900 monedas. No significa que tú no te la puedas llevar, pero sí que es cierto que está difícil. Vaya, cosas como son, está difícil. ¿Que en el sniping te lo quieres llevar 10.000? Pues ten en cuenta que tendrías un riesgo de 118 monedas de pérdida si te lo fichas a 10.000, que no es mucho para las monedas que puedes sacar, pero ten en cuenta eso. Aquí se pierden 18 monedas, con la otra se pierde creo que unas 40, así que, como digo, riesgo completamente cero, porque solo vendiendo las 10.500 o 11 ya estás sacando
haciendo profit sabiendo que están por esos precios. Así que dicho esto, señores, espero que os haya gustado el vídeo. Dejar un like para seguir apoyando el contenido gratuito del canal de YouTube. Y nos vemos en la próxima y en próximos vídeos. ¡Chao!